Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Quintana Roo en la zona sur realizó las diligencias correspondientes a la altura del kilómetro 172 de la carretera Felipe Carrillo Puerto Tella por el hallazgo de un vehículo siniestrado en cuyo interior se encontró un cadáver completamente calcinado. Se sabe que la camioneta tipo Tornado se encontraba de oriente a poniente sobre la carretera federal 184 a 2 kilómetros de la comunidad de San Luis. Hasta el momento se desconocen mayores informes al respecto.